En esta mañana saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. I greet each and every one of you this morning in the name of the Lord Jesus Christ. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. We welcome each and every one. Vamos a ponernos de pie. Let's please stand. Y cuando oremos, no olvidemos de orar por el hermano Lalo Ruiz y el hermano Alejandro Borunda. During our prayer, let's not forget to pray for Brother Lalo Ruiz and Alex Borunda. Ustedes saben que ellos están encargados, el hermano Lalo, de la obra en Mexicali y el hermano Alejandro Borunda en Nogales. You know very well that Brother Lalo is in charge of the work in Mexicali and Brother Alex is in charge of the work in Nogales. Siempre debemos de mantenerlos en oración, hermanos. We should always lift them up in prayer. Si son tan amables para abrir su Biblia, voy a leer en el libro de San Juan. If you'd be so kind as to open your Bibles with me, we'll be reading in St. John. Capítulo 11, verso 25. The 11th chapter and the 25th verse. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. 5:24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias. Father, we give thee thanks por tu palabra. For your word. Ahora te rogamos que nos des la revelación que ahí está. And now we ask you to give us the revelation contained therein. Señor, y te presentamos al hermano Lalo y a los hermanos que le acompañan. Lord, we present before thee Brother Lalo and those brethren accompanying him. Hermano Sánchez y hermano Holguín. Brother Sánchez and Brother Holguín. Al hermano Borunda te lo encargamos también, Señor. We also place in your hands Brother Borunda. Y Señor, hermano Romero está con nosotros en esta mañana. Lord, Brother Romero, he is with us this morning. Pero te rogamos que también le bendigas por lo que él ha ayudado al viejito Borunda. And we ask you, Lord, to bless him for what he is, how he has helped Brother Borunda. Señor, y mientras predicamos o traemos tu palabra. And Lord, as we bring your word forth. Señor, queremos que tú recibas toda honra y gloria. We desire, Lord, that all honor and glory go unto thee. Queremos ser como tú. We desire to be like you. Deseamos que tú estés en nosotros. And we desire that you be in us. Creo que es el milagro más grande que puede existir. I believe that that's the greatest miracle that could ever be. Pero te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Therefore we ask these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amén. Amen. Se pueden sentar, hermanos. You may be seated. Tengo algo que Dios ha puesto en mi corazón. I have something that the Lord has laid on my heart. Y deseo dar principio a un tema. And I desire to start a subject on it. Si el Señor me permite. If the Lord so permitted. Quiero irme de punto a punto. I desire to go from one point to another. Cubriendo de una manera amplia este tema que tengo en mi corazón. Covering in a broad manner the subjects that I have on my heart. Creo que estamos en el tiempo final. I believe that we're at the end time. Y necesitamos de estar seguros dónde estamos parados. And we need to be sure where it is we take our stand. Al traer este mensaje o esta enseñanza. As I bring this message or teaching forth, posible no sea algo que nos haga gritar mucho. Maybe it's not something that we might feel like shouting about. Porque mensajes o sea mensajes para predicar. Because messages that are in the form of preaching, los recibo a veces en
30 segundos, de un minuto, dos minutos. I receive them or get them from the Lord in maybe 10, 15, 20 minutes. Y para eso es lo más fácil traer un mensaje semejante. For me, that's the easiest type of message to bring forth. Por ejemplo, el viernes por la tarde. For example, Friday afternoon. Me llevaban los muchachos con ellos y entre ellos venía el hermano Montoya. Some of the young men had, I was along with them, and among them was Brother Montoya. Pero antes de llegar a casa del hermano Montoya, but before we got to Brother Montoya's house, fuimos a buscar al hermano Arturo García. We went to look for Brother Arturo García. Y por allí me fijé en un letrero. And there, while there we, or I noticed the billboard or a sign. Y estaba hablando de un carro llamado Camaro. It was talking about a car called a Camaro. Y luego, al pasar por ese letrero, as we passed by the sign, es primera vez que yo lo veo. It's the first time I ever saw it. Y luego dice, solo su sombra se asemeja. The sign read, only its shadow comes close. Pues, nomás al ver el letrero, me dio el Señor el mensaje. When I saw that billboard or the sign, the Lord gave me the message. Y realmente me puedo parar aunque traigo esta enseñanza. And even though I have this teaching, I can stand. Me puedo parar y traer el mensaje y es un mensaje precioso, hermano. Or come this morning and bring that message, which would be a beautiful message. Pero hay algo que está muy profundo en mi corazón. But there is something deep down in my heart. Y es las cosas que se avecinan. And those are the things that get close. Y por esa causa he pensado dar principio a este tema. That's the reason that I've decided to start on this subject. El cual se va a llamar Biblia o Dogma. Which I will be entitling Bible or Dogma. Vamos a tratar de cubrir los diferentes puntos doctrinales. We're going to try and cover the different doctrinal points. Por ejemplo, la deidad. For example, we will cover deity. La trinidad. Trinity. El bautismo bíblico. The biblical baptism. La predestinación. Predestination. El nombre de Dios. God's name. Y diferentes temas que son de vital importancia. And different other subjects that are of vital importance. Creo que para dar principio a este tema, Biblia o dogma, I believe that in order to start off our subject of Bible or dogma, necesitamos de saber qué es un dogma. We have to know first of all what a dogma is. Es algo que es establecido. It's something held como as como una opinión establecida. Held as an established opinion. Cuando se trata de doctrinas o religión, we're dealing with doctrines or religion. Es algo que ha sido presentado formalmente. It's something that's been formally presented y proclamado autoritativamente por una iglesia. And alleged authoritatively as tenet put forth by a church. No es algo que está a oscuras. It's not something that's hidden. Es algo que formalmente ha sido declarado. It's something that's formally expressed. Y se proclama con autoridad. And authoritatively proclaimed. Por una iglesia. By a church. Es un punto de vista. It's a point of view. Que autoritativamente es alegado. That is authoritative. Alleged as authoritative tenet. Y puesto como un dogma sin tener base adecuada. And put forth as a dogma without adequate grounds. Es una expresión de opinión que se presenta de una manera arrogante. An arrogant or vehement expression of opinion. De manera que aparentemente o realmente la gente no se da cuenta. Therefore it seems or actually, people do not realize que las cosas a las cuales ellos se, en las cuales ellos se basan, that those things that they found
their belief on son dogmas, are actually dogmas, porque han sido puestos formalmente, because they have been formally put forth, y se presentan o se proclaman con autoridad, and are proclaimed authoritatively, y la gente se apega a lo que su iglesia les ha enseñado, and people hold to what their church has taught them, y lo hacen de una manera arrogante. And they do it in an arrogant manner. Porque eso es lo que es un dogma. Because that actually is what a dogma is. Y ellos creen que están basados en la palabra. And then at the same time they think they're based on the word. On the word. Yo creo que ustedes vienen a la iglesia no para recibir lo que la iglesia dice. I think that you come to church to receive not what the church says, mas recibir lo que Dios ha dicho a través de su palabra. But to receive what God has spoken through his word. Es así, hermano. Is that right? Amen. Ahora, very well then. Voy a dar principio con el tema más sencillo que puedo dar principio. I'm going to start off with one of the points or subjects that I think is the simplest that I could start with. Y voy a empezar con vida. I'm going to start with the subject life. ¿Cuántos quisieran saber lo que es vida? How many would like to know what life really is? Mire, if you'll notice, vida eterna, ¿verdad? Sabemos que viene de la palabra Zoe. We know that eternal life comes from the Greek word God's life, Zoe, or Zoe. Y la palabra vida significa vivir. The word life means to live. ¿Cuántos de ustedes tienen vida? How many have life? Están viviendo, ¿verdad? You're living, is that right? Muy bien. Very well then. Entonces hay una cosa opuesta. There is something on the other hand or opposite. Por ejemplo, tomemos nosotros lo blanco. For example, if we would take something white. Lo opuesto a lo blanco es negro. That which is opposite white is black. Luz. If we take light. Lo opuesto a luz es tinieblas. The opposite is darkness. Tenemos a Dios. If we have God. Lo opuesto a Dios es el diablo. That which is opposite God is the devil. Luego tenemos la vida. Then we have life. Lo opuesto a la vida es la muerte. And that which is opposite life is death. ¿Cuánto pueden decir amén a esto, hermano? Somebody can say amen, ¿verdad? To this. It's very simple to understand. Ahora, si así es, if it is so, quiero decir, I would like to say, que Mateo 24:24, that Matthew 24:24 va presentando lo correcto y lo opuesto. Is bringing forth that which is correct and the opposite. Entonces, ahí habla de un falso, ¿verdad? There it speaks of the false. Ya sabemos nosotros por medio del mensaje de la última hora. And we know through the message of the last hour. Que el anticristo no es algo allá muy retirado. That the antichrist isn't something way out yonder. Sino más bien es algo parecido a lo correcto. But it is something that looks like the real. Entonces, la vida. So then, life. Usted la puede ver caminando. You can see it coming through. Y al venir caminando la vida, a su lado viene la muerte. And as life is walking forward, death is right beside it. Son parecidos. There are things that look alike. Y la gente es engañada. And people are deceived. De lo que es la vida o lo que es la muerte. Between or distinguishing between life and death. Usted me dice, hermano García, no es así. You might say, Brother Garcia, I don't think so. Bueno, quédese conmigo hasta que termine. Just follow me through until I'm done. Miramos nosotros que la Biblia habla de un jinete que viene en un caballo amarillo. We see that the Bible speaks to us of a horse rider on a pale horse. Y este jinete tiene un nombre. And this rider has a name. Y el nombre de él es Muerte. His name is called Death. Miramos que en Apocalipsis 19 ahí viene otro jinete. We see that in Revelation, the 19th chapter, there is another rider. Y el caballo es
blanco. And his horse is white. Y el nombre de este jinete es vida. And the name of this rider is life. Es correcto, ¿verdad? Is that right? Ahora fijémonos nomás en lo sencillo, en la simplicidad de la palabra. Let's just notice the simplicity of the word. Dice Jesucristo. Jesus Christ said, yo soy la resurrección. I am the resurrection. Y la vida. And the life. Ahora, ¿quién es la resurrección? Who is that resurrection? Jesucristo, ¿verdad? Jesus Christ. ¿Quién es la vida? Who is the life? Jesucristo, ¿verdad? Jesus Christ. Pero entonces, al empezar a examinar un poco más, but as we begin to examine it a little further, miramos nosotros que vida es vivir. We can see that life is to live. Muerte es la pérdida o el fin de la vida. And death is the loss or the end of life. Muerte es el estado de ya no vivir. The death is the state of being no longer alive. Inmediatamente al ver esto, if we see this, cuando en lo natural, in the natural, we can see, miramos que cuando mencionamos que fulano se murió, we mention that such and such a person died, quiere decir que ya no está vivo. Actually, what we're saying is that they are no longer alive. En lo natural, estamos diciendo la cosa correcta. That's what we're saying when we're referring to it in the natural. Porque si alguien se murió la semana pasada, because if someone died last week, ustedes lo sepultaron, and you buried him, usted no puede platicar ni oírle. You can no longer talk to him and listen to him. Porque él ha muerto. Because he has died. Ha dejado de vivir. He has left or is no longer alive. ¿Está correcto? Is that right? Ahora fíjese. Now notice. La causa por lo cual traigo el tema de vida. The reason that I'm bringing forth the subject of life. Porque está comprobado. That because it is proven que el único que tiene vida eterna es Dios. That the only one that has eternal life is God. Y aquel que esté en Dios, ese vive para siempre. And he that is in God lives forever. Todo lo demás tiene su fin. Everything else must end. Cuando el profeta de la edad, when the prophet of this age, declaró ante la inmensa raza humana, declared before the great multitude of mankind. Él dijo, por ejemplo, el lago de fuego, el infierno no es eterno. He declared that hell is not eternal. Bueno, entonces los ministros, los teólogos, los doctores en teología. So then the ministers, the teachers, and doctors of theology. Se levantan y dicen, ese hombre es un hereje. They got up and said, that man is a heretic. Y por esa causa ausentan a la gente para que no oiga el mensaje de la última hora. And that's the reason why they scare people away to not hear the message of the hour. Pero yo le digo, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver quién es el que está correcto. But I can say, let's go to the Bible and see who it is that's right. Ahora, cuando yo he puesto blanco y negro, when I have written black and white, luz y tinieblas, light and darkness, Dios y diablo, God and the devil, vida o muerte, life and death, podemos considerar, we can consider, que allí estoy poniendo mi base, that I'm placing my foundation or basis on that. Por ejemplo, cuando esta noche, for example, tonight, está oscuro, it'll be dark, hay tinieblas, there is darkness. Las tinieblas superan y reinan. Darkness overpower and it reigns. Pero nosotros a través de la intelectualidad del hombre humano, but we through the intelligence of men, hemos descubierto lo que es Dios. Have discovered what God is. En otras palabras, él dice, yo soy la luz del mundo. For example, he says, I am the light of the world. En el principio dijo Dios, sea la luz. In the beginning, y fue la luz. God said, let there be light, and there was light. Pero hubo cosas que el hombre no descubrió hasta siglos después. But there were things that man did not discover until many
decades later. Ahora nosotros podemos disfrutar de esas invenciones. And now we can be partakers of those inventions. Ahora, no que ellos sean los originadores, sino que más bien son descubridores. Not that they are the originators or authors, but they are discoverers. Entonces miramos nosotros que tenemos nosotros la capacidad o la oportunidad. So we can see that we have the capabilities or opportunity. De mover un botón y luego se enciende la luz en el lugar. To lift a switch and a light will turn on in the home. En cuanto llega la luz, las tinieblas se van. And as soon as the light arrives, darkness. Please. Porque la luz y las tinieblas no pueden permanecer al mismo tiempo. Because light and darkness cannot remain at the same time. Es lo mismo con el diablo. That's the same way it is with the devil. El diablo impera. The devil has the upper hand. El diablo reina. He reigns. El diablo está sentado. And the devil is sitting. Y la gente no se da cuenta. And people do not realize. Que el diablo está entronado. That the devil is enthroned. Y ahí está muy contento. And is sitting very happily. Pero cuando viene Dios. But when God comes. No pueden permanecer ambos al mismo tiempo. Both cannot stay in the same place. Y el diablo tiene que huir. And the devil must flee. Ahora, la muerte es lo mismo. It's the same way with death. La muerte reina. Death reigns. Y ahí está gobernando. And there it is governing. Hasta que no viene la vida. Until life comes forth. Cuando la vida viene, la muerte tiene que huir. When life comes, death must flee. En una cierta ocasión, el profeta de la edad dijo. One time, the prophet of the age said. Dijo, dirigiéndose a una dama que estaba en la audiencia. He was directing himself to a young lady that was in the audience. Dijo, esa mujer. Está rodeada de muerte. That woman is surrounded by death. Y luego una persona tomó una fotografía al momento. Someone took a picture that instant. Y alrededor de la mujer estaba una bolsa. And around that woman was a bag or a shroud. Que cubría a hood. Estaba una bolsa de muerte que rodeaba a esta dama. That over her head that covered her. Cuando el profeta de Dios oró por la persona, when the prophet prayed for this person, entonces vino Jesucristo a la escena. Jesus Christ came on the scene. Y él es la vida. And he is the life. Entonces la muerte tuvo que huir. So then death had to flee. Volvieron a tomar una fotografía de la dama. They took another picture of the young lady. Ya no tenía esta bolsa. She no longer has this hood. Ya se había ido. It had left. Porque ambas cosas no pueden permanecer. Because both things cannot remain at the same time. Miramos nosotros que él fue al Calvario. We see how that he went to Calvary. Miramos que el enemigo, el diablo, dejó su aguijón en el cuerpo de Jesús. And the enemy, which is the devil, left his stinger in the body of Jesus. Pero siendo que es como una abeja, but being that it is like a bee, ya cuando deja su aguijón, ya no puede volver a picar. Once it leaves his stinger, it can no longer sting. Solamente tiene el derecho y la oportunidad de fanfarronear. All it has is the opportunity to bluff around. Y anda alrededor de nosotros. And that's what he's doing around us. Y atemoriza al pueblo de Dios. And he makes God's people tremble. Pero déjeme decirle, permítame decirle. But let me say this. Que la muerte está a nuestros alrededores. That death is round about us. Pero cuando llega la vida, la muerte tiene que huir. But when life comes, death must flee. Miramos entonces que el Señor Jesús murió. We see then that the Lord Jesus died. Fue sepultado. He was buried. Pero como él había dicho, yo soy la resurrección y la vida. But since he had said, I am the resurrection and the life. Al tercer día se levantó victorioso. He rose victorious on the third day. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro. Jesus' body was in the grave. Ya hemos probado que Jesús, o sea, lo que estaba dentro de ese cuerpo. We have proven that which was within that body. No estaba en el sepulcro. Did not stay in the grave. Sino que andaba predicando. But it was preaching. Y cuando él, la vida, el cual andaba predicando.
predicando, and when he who was the life was preaching, conforme primera de Pedro, according to First Peter, allá a las almas que estaban encarceladas, to those souls which were in prison, diciendo que él es la vida, being that he is the life, cuando él regresó, when he returned, a ese cuerpo, to that body, la muerte no se podía ya enseñorear del cuerpo llamado Jesús, death could no longer have its hold on the sino body que levantó el cuerpo de Jesús. But it rose that body of Jesus. Cuando se presentó ante sus discípulos. And when he went before his disciples. Y aún en el libro de Revelación, capítulo 1, verso 18. And in the 18th verse of the first chapter of Revelation. Usted puede oírle que declara ampliamente. You can hear him fully declare. Yo soy el principio y el fin. I am the resurrection or the beginning and the end. Yo soy el que he muerto y vivo para siempre jamás. I am he that was dead and is alive forevermore. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. And have the keys of death and of hell. Porque él siendo la vida, because he being the life, había vencido had overcome that death. ¿Puedes decir amén a esto, verdad? Can you say muy, amen? Muy clarito. It's very clear. Pero entonces hay algo que hace que la gente falle o sea engañada. But there's something that makes the people miss it or to err. Y es porque se apegan a un dogma. It's that they cleave to a dogma. Ahora, dogma es una doctrina. A dogma is a doctrine. Una religión. A religion. Que ha sido declarada formalmente. That's been formally declared. Y luego proclamada con autoridad por una iglesia. Proclaimed arrogantly by a church. Por ejemplo. For example. El tema de el juicio eterno, o sea, el castigo eterno. The subject of eternal hell or dicen, no eternal dicen, hell. La gente va a un lago de fuego, ahí por la eternidad. People say that you're going to a lake of fire for eternity. Yo le digo a cualquier teólogo que es una mentira del diablo. But I can tell any theologian that is a lie of the devil. Porque entonces tendrían vida eterna. Because if it was so, then they would be having eternal life. El único que tiene vida eterna, the only one that has eternal life, es Dios. Is God himself. Ahora, now then, el diablo tiene vida. The devil has life. Una pregunta. ¿El diablo tiene vida? Let me ask the question. Does the devil have life? ¿Qué si le digo yo que sí tiene vida? What if I would say that he does have life? Y ahí es donde voy a empezar. And that's where I'm going to begin. Porque para poder agarrar al diablo, ¿verdad? De donde se debe de agarrar. Because in order to take hold of the devil where we need to. Usted nunca corre del diablo. You have can't run from him. Si usted sabe la palabra. You have to know the word. Usted se para con la palabra. You hang on to the word. Y lo agarra de los cuernos para que me entienda, ¿verdad? And grab the devil by the horns, if we could say it that way. Ya no lo suelta hasta que ya lo destruye. And don't turn him loose until you destroy him. Y el diablo va a ser destruido. And the devil shall be destroyed. Pero hay una causa por la cual tiene tanta potestad. But there's a reason why he has so much power. A ver, vamos a poner aquí a un lado vida y al otro lado muerte. I'm going to write here on the blackboard, on one side life and on the other side death. Y recuerde usted que si fuere posible engañará aún a los escogidos. Remember that it would deceive the very elect if it were possible. Hay alguien. There is someone. Que sigue a este diablo. That follows the devil. Yo quiero que la juventud me escuche bien. I want the young people to listen to me very closely. Quiero que abra su Biblia. I want them to open their Bibles. Realmente para hacer la cosa correcta. To really, really do the correct thing. Deberíamos de empezar por la mañana como a las 7 de la mañana. We should start probably at about 7 in the morning. Y darle como hasta las 5 o 7 de la tarde. And go on through to about 5 or 6 in the evening. Y sin parar para grabarlo y probar. Without stopping so we could record it. Bíblicamente. And prove biblically. Que aún la gente llamada cristiana. That even so-called Christians. Blasfema contra Dios y no sabe que está blasfemando contra Dios. Blaspheme against God without realizing that they're doing it. Ahora, porque no han entendido el principio de la cosa. And the reason for that is that they have not understood the beginning of the thing. Ahora, esta muerte. Now death. Es vida. This death is life. Aquí está una vida
Y acá está otra vida. But this is one type of life, and that is another kind. ¿Cuántos creen que lo puedo probar por la Biblia? How many believe that I can prove it in the Bible? Ya saben, ya me conocen, ¿verdad? You know me, I guess. Pero ustedes saben quién me abrió los ojos, ¿verdad? But you know that someone's opened their eyes. ¿Quién me abrió los ojos y quién me ayudó aquí, ¿verdad? Or who's opened my eyes and helped me? Ahí está la boca de Dios, hermano. That's God's voice. God's mouth. God's mouth. Ahí está la boca de Dios y lo que él ha dicho. God's mouth and what he has said. Por aquí entra. It comes in here. Se pasea por acá. Rides around here. Y luego baja acá. And descends to here. Y luego lo comprueba acá. And then proves it. Ahora, miremos de... Vamos a poner aquí la palabra autor. Let's write the word here, author. Hay dos autores. There are two authors. Y los autores son... Ahí los encuentran ustedes de... Describidos en Mateo 24:24. You can find both of the authors described in Matthew 24:24. Ahora, fíjese lo que es un autor. Notice what an author is. Un originador. The originator. Uno que principia. The beginner. O el creador de algo. Or creator of anything. Ah, usted dice, hermano Bernabé, el diablo es creador. You say then, Brother Bernie, are you making the devil a creator? No, el diablo no es creador. Él es todo menos creador. No, the devil is everything but a creator. Es como nosotros podemos ver la diferencia de quién es quién. That's why we can tell the difference between who's who. De quién es la vida eterna y quién es la vida muerta. Between who is the eternal life and who is that death life. Así lo voy a nombrar. Vida eterna y vida muerte. That's what I'm going to call it. Eternal life and a death life. Ahora, sabemos nosotros que Jesucristo. We know that Jesus Christ. Dice la escritura en Hebreos 12. The scripture says in Hebrews the 12th chapter. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. Therefore setting our eyes on the author and finisher of our faith. El autor y consumador de la fe. The author and finisher of our faith. Ahora, ¿por qué vino el profeta de Malaquías 4? Why did the prophet of Malachi 4 come? ¿Por qué vino la manifestación del Hijo del Hombre en estos días? Why was the manifestation of the Son of Man in our days? ¿Por qué dijo Judas en el libro de Judas? Why did Jude say in his book? Que peleemos por la fe que una vez fue dada a los santos. Let us fight for the faith which was once delivered unto the saints. En otras palabras, un mensaje para regresarnos a la fe. In other words, a message to return us to that faith. Para regresarnos a Jesús. To return us to Jesus. Para regresarnos a la vida. To return us to the life. Para regresarnos a la palabra. And return us to the word. ¿Por qué? Why? Estábamos con otro autor. Because we were in the hands of another author. Y este autor, and this author, él es el padre de mentira. Is the father of lies. Ahora mire, yo sé que es difícil con intérprete. I know it's hard to understand it with an interpreter. Pero usted ¿qué educación tiene? But what's your education? Yo no fui a la secundaria. I didn't go to high school. No tengo absolutamente educación ni en inglés ni en español. I was never educated either in English or Spanish. Pero usted que sabe trabajar un poquito mejor los libros. But those of you who can read a little better. Busque la palabra. Look the word up. ¿De dónde viene la palabra generación? Where does the word generation come from? Viene de la palabra gen. It comes from the word gene. O género o principio de cosas. Or gene or species, a type of thing. ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo aquello? Why did Jesus tell igual those men? Como Juan, como el apóstol, o perdóneme, Juan el Bautista. Just like John the Baptist told them. Generación. Generation of vipers. En otra palabra, gen, que viene de su padre. In other words, of that type of gene of the father. Que fue el originador de la mentira. Who was the originator of lies. ¿Y qué es una mentira? And what is a lie? Es una verdad trocada. A truth mislocated. ¿Qué es adulterio? What is adultery? Adulterio y el acto correcto es la misma cosa. Because the actual act of adultery and the correct one is the same thing. Excepto se hace con la persona inapropiada. But it's done with the incorrect person. ¿Está correcto, verdad? Is that right? Entonces, ¿qué es la muerte? So what is death? La muerte es vida. Death is life. Pervertida. That's been perverted. Y él fue el que presentó vida. And he was the one that presented life. En otras palabras, ¿verdad? La causa que posible siento que algunos no quieren oír esto, ¿verdad? In other words,
the reason that I'm feeling that some of you really don't want to hear this. Porque aquí es donde voy a destronar al diablo. Because this is where I'm going to enthrone the devil. Le voy a pegar directamente en la cabeza. And I'm going to hit him directly in the head. Mire una cosa. Now notice one thing. Este es mi hijo. This is my son. Viene un automóvil y lo atropella. A car comes and would run over him. Lo atropella y se muere. He runs over him and he dies. De 10 veces, 9 veces. From 9 out of 10, 9 times out of 10. El padre o la madre se van con Dios. The father and mother go with God. ¿Cómo eres ingrato? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué le quitaste la vida? They go to him and say, "Oh, how could you do it? Take away his life." No. No me diga usted que Dios. Don't tell me that it was God. Porque él es vida. Because he is life. El que es muerte. The one that is death. El diablo. Is the devil. Él fue el que trajo la muerte. He's the one that brought death. En el principio no había muerte. In the beginning there was no había, death. Había vida eterna. There was eternal life. Pero vino el diablo. But the devil came. Y le dijo a la mujer. And told the woman. Mira, yo te doy la oportunidad porque tú tienes la facultad. I'll give you the opportunity because you have the means. De que tú to give forth life. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la hermana esposa del hermano Juanito? What is that brother Juanito's wife has done? A través de la unidad con su esposo. Through the union with her husband. Anoche trajo a vida a una criatura. Last night she brought a child forth. Pero esa criatura, life. En cuanto nació. But that child, as soon as it was born. Un hombre que es muerte. There's a man called death. Y aunque ahorita están bien contentos. That even though they're happy right now. Temprano van a estar llorando porque van a sepultar. Sooner or later they will cry because they will have to bury that child. Because the name of that life is death. Cuando usted nace, but when you're Cristo Jesús, born in Christ Jesus, ha pasado de muerte a vida. You have passed from death unto life. No hay muerte para el cristiano. No more death for the Christian. Vida eterna. It's eternal life. Solamente vida en Dios. Life only in God. En el otro no hay vida eterna. In the other, there is no eternal life. No, señor, pero es autor. But he is an author. Y empezó con la mentira. And he started off with a lie. Y empezó con una vida. He started off with a life. Una vida pervertida. It was a perverted life. Y es muerte. And that perverted life is death. Ahora tiene una cosa este jinete. One thing about this rider though. ¿Saben ustedes quién le sigue? Do you know who it is that follows? El infierno. Hell. Le sigue. Follows him. Amén, hermano. Amen. Va la muerte cabalgando en un caballo amarillo. Death is riding on a pale horse. Estoy en Apocalipsis, ¿eh? I'm in Revelation. Va el caballo amarillo cabalgando. The pale horse is riding. El caballo significa poder. That horse means power. Y va, va. Escrito su nombre. And his name, he has a name written. ¿Quién declaró el nombre de este jinete? Who declared the name of his rider? Malaquías 4 declaró el nombre de este Malachi 4 declared the name. Y la gente va siguiendo. And people are following. El infierno va siguiendo. And hell is following. Y el infierno. And hell. Y la muerte. And death. Dice la Biblia en capítulo 20 de Apocalipsis. In the 20th chapter of Revelation. Que son lanzados al lago de fuego. The Bible tells us that they are cast into the lake of fire. Dios toma la muerte. God takes death. Y luego toma el infierno. Takes hell. Y lo lanza al lago de fuego. And casts them into the lake of fire. ¿Por qué? Why? Porque Dios es la vida. Because God is life. Cuando viene la vida, la muerte huye. Life comes, death flees. Dios es la luz. God is light. Cuando viene la luz, las tinieblas huyen. And when light comes, darkness flees. Y como él dijo, and since he said, por el profeta, through the prophet, oh muerte, yo seré tu muerte. Death, I shall be your death. ¿Quién puede ser la muerte de la muerte? Who can be the death of death? Solamente la vida. Only life. Solamente una clase de vida only eterna. One kind of eternal life y exists. And that is God. Pero el diablo se metió muy sutilmente. But the devil got in very subtly. Se inyectó a la raza humana. And injected mankind. Y ese dogma que le dio and a la mujer. That dogma that he gave to the woman. Es el mismo dogma
que está siendo predicado de los púlpitos. It's the same dogma that's being preached from the pulpit. Y la gente comiéndose esos dogmas. And people eating up the dogmas. Oh, pero Dios prometió la verdad en estos últimos But días. God promised the truth in this last day. Para darle al diablo en la cabeza. To hit the devil between the eyes. Que haya gente que tenga revelación. And those, for, it's for those people that have revelation. Va a poder ver. They will be able to see. Yo sé que es duro. I know that it's rough. Es difícil. It's difficult. Poder entender. To understand. Una verdad. The truth. Cuando un dogma ha sido implantado en when nosotros. When a dogma has been implanted first. Vamos a ver la Biblia entonces. Let's look into the Bible then. Abran sus Biblias al libro de Génesis. If you'll open your Bibles to the book of Genesis. Capítulo 2, verso 17. The second chapter and the 17th verse. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerá de él, porque el día que de él comieres morirás. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Ahí está Dios diciéndole. God is telling them que esto era muerte. That was death. ¿Verdad que le dijo luego, verdad? It's true there. Muy you can bien. See how he told him. Ahora vamos a ver qué es lo que le dice la serpiente a la mujer. Now let's see what the serpent tells the woman. Capítulo 3, versos 3 y 4. Chapter 3, verses 3 and 4. Le dice la mujer al diablo, le dice, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él ni le tocaréis, porque no muráis. The woman tells the devil, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely no, die. No, no, no vas a morir. You won't die. Al contrario. On the contrary. Mas sabe Dios que el día que comiere de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. For God doth know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods. In other words, you'll be creators. Cosas en existencia. You'll be able to bring things into existence. Bueno, para ahorrar el tiempo. To save time. Veamos que la mujer concibió. You can see that the woman conceived. Y dio a luz. And gave birth. Y llamó a su hijo Caín. And called her son Cain. ¿Qué es lo que tenía ahí? What is it that she had? ¿Qué muerte? What, death? Vida. Life. ¿Pero qué clase de vida? But what kind of life? La muerte. It was a death life. Esta vida se llamaba muerte. This life was actually called death. ¿Quién le dijo que se iba a llamar muerte? Who said it would be called Dios death? Le dijo en el principio. God told them in the beginning. El día que comieres de este árbol, moriréis. But the day that you eat thereof, ye shall surely die. Comer de ese fruto es muerte. To partake of that fruit was death. Ese es en el libro de Génesis. That's in the book of Genesis. Y aquí en el siglo 20, here in the 20th century, vino el profeta William Branham. The prophet William Branham came. Dijo, ese jinete es muerte. He said, that rider is death. Ese jinete viene de Génesis. That rider has been coming since Genesis. Es una vida, pero es una vida pervertida. It's a life, but it's a perverted life. Eso es muerte. Which is called death. Yo quiero vida, pero yo quiero vida eterna. I want life, but the life that I want is eternal life. Vamos a ver Apocalipsis 20. Just look in Revelation, the 20th chapter. ¿Cómo se llama el tema, no? ¿Verdad? Es Biblia o dogma, pero ¿de qué pensamiento estoy hablando? Actually, our subject is the Bible or dogma, but our thought is what? Vida. It's life. Y la causa que he dado al principio y todavía no voy a tocar en esta mañana. And the reason that I'm just going to start off and really not touch my subject this morning. Es porque si le ha lavado el cerebro a la gente. It's that people have been brainwashed. Que el lago de fuego es eterno. That the lake of fire is eternal. Y les voy a decir quién principió este mensaje. And I want to tell you who started that message. La serpiente en el jardín del Edén. It was the serpent in the Garden of Eden. Dijo, no moriréis. He said, ye shall not surely die. Dijo así. Isn't that what he así said? Así dicen ellos. That's what they say. Dice, no van a morir en el jardín del o en el lago de fuego. You won't die in the lake of fire. Cuidado con ese García. Watch out with García. No, cuidado con la Biblia.
Watch out for the Bible. Y cuidado con el mensaje de la hora. And for the message of the hour. Ahí está la luz, ¿verdad? That's where the light comes from. Ahora dicen, no van a morir en el lago de fuego. They say, you shall not surely die in the lake of fire. ¿Verdad que se enseñan, hermanos? Isn't that what they teach? Vamos a ver, está aquí el hermano Montoya. Is Brother Montoya here? Gracias, hermano Montoya. Thank you, Brother Montoya. A ver, vamos a ver la Biblia. Let's look at the Bible. Apocalipsis 20. Revelation, the 20th chapter. Vamos a empezar con el verso 13. Let's start off with the 13th verse. Me dice, en paréntesis, para descansar un poco su mente, ¿verdad? In parentheses, I'd like to say something to rest your minds. Me dice, mi hijo, es que mi hijo fue conmigo esta mañana al programa, ¿verdad? O a la estación. My son told me this morning, and it was that my son went with me when I went to the radio station. Fue Bernie, fue el hermano Douglas con nosotros, y Brother Bernie and Brother Douglas came along with me. Dice, yo quisiera haber oído la última pregunta que le entregamos a Armando. He says, I would have liked to have heard the last question that we gave to Armando. Porque pensaba que nos habían atorado, ¿verdad? Para que me entiendas. Because they thought they tongue-tied us. Y dice que le dijeron, ¿verdad? Por el teléfono. The question on the telephone was sobre el bautismo bíblico. Concerning the biblical baptism. Dice, ¿a quién vamos a obedecer mejor, a Pedro o a Jesús? Who should we obey, Peter or Jesus? ¿Qué hubieras contestado? What would you have answered? Está muy sencillo, le digo. It's very simple. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Who wrote the New Testament? Dígame usted, ¿quién lo escribió, Jesús o los apóstoles? Jesus or the apostles? ¿Eh? Entonces no vamos a creer a los apóstoles, quemamos el Nuevo Testamento if y a la basura. If we're not going to believe the apostles, then let's burn the New Testament and the Bible. ¿Quién escribió? He wrote it. Dice el profeta. The prophet says. ¿Quién te enseña estas cosas, hermano García? El profeta me enseñó. You ask, who teaches you these things, Brother Garcia? It's the prophet. Por ejemplo. For example. Le digo yo al hermano David. Hermano David, por favor, dame un reporte. I tell Brother David, Brother David, why don't you give me a report? De tu vida. Of your life. Hermano David me da el reporte. Brother David gives me a report. Me llamo David García. My name is David García. Nací en tal y tal año. I was born in such and such a year. A la edad tal y tal me casé. When I was so many years old, I was got married. Me casé y mi señora estuvo dispuesta a casarse conmigo. My wife was willing to marry me. Una mujer muy bien parecida. A very good-looking woman. Se enamoró de mí porque soy muy inteligente. She fell in love with me because I'm so smart. Hombre trabajador. And I'm a good worker. Hombre guapo. And I'm very handsome. Un hombre culto. I'm a very well-read man. Y el Señor me llamó al evangelio, soy ministro. God called me to the ministry. Soy un hombre honrado. I am a very honorable man. Soy un cristiano. I'm a Christian. No le robo a nadie. I don't steal anything. No le cuento mentira a nadie. I don't tell any lies. Sigo al Señor con todo mi corazón. And I serve the Lord with all of my heart. Estas cosas son verídicas. These things are true. David García. David García. ¿Usted cree que David iba a escribir? You think Brother David would write algo contrario a su vida? Something contrary to his life? Entonces, ¿cómo es que aquellos hombres? How is it then that those men, allá como Abraham, like Abraham, escrito cuando contó mentira, wrote, it was written when he told a lie. ¿Por qué dice ahí eso? Why does it say that? Porque el Espíritu Santo movió a estos hombres para que escribieran lo que está escrito. Because the Holy Spirit moved these men to write what is written. ¿Es correcto? Is that right? Si acaso los apóstoles hubieran bautizado incorrectamente, if the apostles would have baptized incorrectly, se hubieran juntado los 12, the 12 would have gotten together, y hubieran dicho, and would have said, le borramos Mateo 28:19. We'll erase Matthew 28:19. ¿Quién lo escribió, hermanos? ¡Abre los ojos! Who wrote it? Open your eyes. Amen. Pero ellos sabían el nombre del Señor Jesucristo. They knew the name of the Lord Jesus. Por eso es que lo pusieron ahí. That's why they wrote it there. ¿Usted cree que un hombre va a escribir sus fallas? Do you think a man is going to write down his errors? No. No, sir. Y si las escribe,
pone la excusa también allí. And if he writes them, he'll add an excuse. Hermano, ¿hiciste todo eso? Sí, 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 pero espera, déjame explicarte. Brother, did you do this? No, but let me explain. Llega el esposo con la mujer, ¿se te quemaron la tortilla? The husband arrives with the wife. You mean you burned the tortillas? Sí, 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 pero espérate, permíteme explicarte yes, por qué. Yes, but let me tell you why. Nunca va a decir, sí, se me quemaron y en seco, ¿verdad que no? She will never say, yes, they got burned and that's all there is to it. Pero esto en seco dijeron, tal y tal como era la cosa. But these just right off said exactly what the thing porque was. Porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Because they were inspired by the Holy Ghost. Toda escritura es inspirada divinamente. All scripture is inspired. Mateo 28:19 es tan inspirado como Hechos 2:38. Matthew 28:19 is just as inspired as Acts 2:38. Pero se necesita tener revelación. But you have to have revelation to muy understand. Muy bien, vamos a ver entonces Apocalipsis y vamos a leer. Let's turn, we were going to read Revelation. Empezamos a leer ya. We were going to read, or have we began reading? Vamos a leer 23 entonces. Revelation 20:13. ¿Están listos, hermanos? Are you ready? Verso 13. Verse 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él. And the sea gave up the dead which were in it. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. And death and hell delivered up the dead which were in them. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. And they were judged every man according to their works. Y el infierno and hell. Aquí está, en letras grandes. El here, infierno. We have hell in big letters. Y la muerte. And death. Fueron lanzados en el lago de fuego. And death and hell were cast into the lake of fire. Esta es la segunda muerte. This is the second death. El infierno y la muerte. Hell and death fueron lanzados al lago de fuego. Were cast into the lake of fire. Esta es la segunda muerte. And this is the second death. Dicen por ahí un cuento, ¿verdad? Una ley que posible es un incorrecto, pero hay un cuento. There's a saying going around, maybe it sounds incorrect. Que llegó la muerte por un señor. That death came for a certain man. Y luego le digo al señor, mira, no estoy listo, ¿verdad? No estoy preparado. Said, hang on, I'm not ready. Me das unos 3 días. Can you give me about 3 days? Entonces le digo a la muerte, yo te espero 3 días. So death said, all right, I'll wait for 3 days. Se llegaron los 3 días. After 3 days passed. Y este hombre, pues no hallaba dónde esconderse, ¿verdad? Then this man didn't even know where to hide. Ya se había rapado todo, se había cortado todo el cabello. He had balded all of his hair. Y luego entró la muerte. Then death came. Y dijeron, ¿y fulano de tal dónde está? And asked, where's so-and-so? Dijo aquel que estaba ahí arrapado, dijo, no está aquí. The one that had shaved off his head said, he's not around. Dijo la muerte, muy bien, dijo. Death said, all right. Cuando menos me llevo a este pelón. At least I can take the bald one. Se lo llevó. And he took him away. Ahora, hay una escritura que dice. There's a scripture that says, con la vara que midieres, seréis medidos. With that rod which ye do measure with, so shall ye be measured. Y la muerte, and death, ha venido, has come, mató a todos los profetas, and has killed all the prophets. Y cuando ya había matado a Jesús, pensó que había obtenido la victoria. And after he had killed Jesus, he thought he had the victory. Llega un día que a él mismo, but the day will come when he himself, van a dar su muerte, will give him his death. El infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Posible el diablo se pelone. Maybe the devil might shave off his hair. Maybe death is bald. But he won't escape. At least I'll take the bald one, death will say. Sí, señor, porque la palabra de Dios, because the word of God, tiene su fiel cumplimiento, has its faithful fulfillment, al pie de la letra, exactly to the letter. Vamos a ver una escritura más y, let's read another scripture, y lo voy a dejar por esta mañana, and I'll be leaving it for this morning. Solo es el abreojo sobre el tema de la vida. This is just an eye opener concerning the subject of life. Primera de Corintios 15. 1 Corinthians 15. Verso 23. Verse 23. Esta muerte. This death. Es rey.
is a king. Si usted quiere saber de dónde lo saco, if you want to know where I get this from, Apocalipsis. It's Revelation 9, the ninth chapter. Y Apocalipsis 6. In Revelation the sixth él chapter. Es rey. He is a king. Y un rey es uno que reina. And a king is he that reigns. Y la muerte reina todavía. And death does still reign. Pero esa muerte va a ser destruida. But that death shall be destroyed. 23. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. But every man in his order, in his own order, Christ the first fruits, afterwards they that are Christ's at his coming. Luego el fin. Then cometh the end. ¿Qué es el fin? Ya cuando termina una cosa, ¿verdad? What is the end? When something is done, finished. El fin del púlpito dice, pues yo voy a andar por aquí arriba. I'm going to walk through here. Acabo no me caigo. Anyway, I'm not going to fall off. Llega el fin del púlpito. You get to the end of the pulpit. De abajo, ¿verdad? And you fall el off. Fin es cuando algo termina. The end is when something is over. Luego el fin. Then cometh the end. Cuando entregará el reino a Dios y al Padre. When he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father. Cuando habrá quitado todo imperio. When he shall have put down all rule. Todo imperio. Down all rule. Y toda potencia y potestad. And all authority and power. Porque es menester que él reine. For he must reign. Y él está hablando aquí de la vida eterna. He's talking now about life, eternal life. Porque es menester que él reine. For he must reign. Hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Till he hath put all his enemies under his feet. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. And the last enemy that shall be destroyed is death. El último enemigo, el enemigo más acérrimo. The closest enemy. The most tremendous enemy. Right? The greatest enemy. Es la muerte. Is death. Allá empezó en el jardín del Edén. There in the Garden of Eden. Y después del milenio. He started and after the millennium. Y todavía está ahí la muerte. And death is still around. La muerte la manda al lago de fuego. But death is cast into the lake of fire. Destruye la muerte, no más muerte. And death is destroyed. Nunca va a llegar el día. Because the day will come that the Bible says that there shall be no more death. Then why do they say that the lake of fire is eternal? The Bible said there shall be no more death. No, no más dolor. No more pain. No más lágrimas. No more tears. No más enfermedad. No more sickness. ¿Por qué? Why? Porque la vida, Jesucristo, la because vida. The life, Jesus Christ, that life has finished with death. Y le dijo la muerte, muerte. And has told death, death. Yo soy el que te vencí el Calvario. I am he that overcame thee on Calvary. Muerte. Death. Has exterminado o has matado a muchos de mis creyentes. You have killed and exterminated many believers. Has guiado a multitudes. And have led multitudes. Al infierno. To hell. Y voy a mandar al que te sigue. And I shall send him that follows thee. Marido y mujer. Husband and wife. La muerte el marido. The death is the husband. Y la mujer el infierno. And wife is hell. Es fiel el infierno. They're faithful, death and hell. They're faithful to each other while death is walking. Hell is following. Because it's the shadow of death. And Jesus said, death and hell to the lake of fire. Husband and wife. To hell. Exterminados para siempre. Exterminated forever. ¿Quién es el que hace esto? Who is he that does la this? La vida. It is the life. ¿Qué creemos nosotros? What do we believe? Biblia o dogma. Bible or dogma. ¿Qué es lo que cree usted? Biblia o dogma. That you believe, Bible or dogma. Hay que abrir la Biblia, ¿verdad? You have to open the Bible. Hay que empezar a escudriñar. And search out. Porque aquí está la vida eterna. Because this is eternal life. Sí, señor. Yes, sir. ¿Por qué cree usted? Why do you believe? Que hay un temor de muerte sobre la humanidad. The people are afraid of death. Dijo el profeta. The prophet said. Dijo este mundo va en una misión de suicidio. That this world is in a suicide mission. Van hacia la muerte. They're going toward death. Ellos no lo saben. They don't know it. Van en una misión de suicidio. But they're going in a suicide mission.
van esparciendo ese veneno. They're just spreading out the poison. Ese ungimiento. That anointing. Desucido. That of suicide. Una dama de 16 años. Why do you think that a 16-year-old girl, preciosa, hermosa, bien parecida, a very young, beautiful girl, would take her own life? Porque Jesucristo está a su lado. Because Jesus Christ is on her side? Le ha abierto las puertas al diablo. No, it's because she's opened the doors to the devil. Y el infierno sigue a este jinete. Hell follows this rider. Pero como el mundo va a una misión de suicidio, since the world is in a suicide mission, y la boca de Dios ya lo declaró, and God's mouth please had declared it, dígame usted, ¿qué hace a un ser humano? Tell me what makes a person. Como aquellos países de Británica, Británico y de Argentina. Like the countries of Great Britain and Argentina. Buscándole ruido a la cosa. Looking for something, action. No saben ellos. They don't know. Que es que el ungimiento ha sido suelto. It's that the anointing has been dispersed. El ungimiento del suicidio. That anointing of suicide. La única liberación. And the only deliverance is Jesus Christ. Who is the life? Resucitar. Resurrect. De entre los muertos. Resurrected from among the dead. Antes de venir a Cristo. Because before coming to Christ, vivíamos. We lived. Mas estábamos muertos. But we were dead. Resucitamos de allí. We resurrected a from una there. Nueva vida. To a new life. Ahora nuestro blanco. Now our mark is Jesus Christ. And we are following. Y aunque nos quiten esta vida. And even though they take away this life. Que maten este cuerpo. And kill this body. Nuestra vida. Our life. Está escondida. Is hidden. Y cuando toque la final trompeta. And when that last trumpet los shall muertos sound. En Cristo se levantarán primero. The dead in Christ shall rise first. La vida. Ay, amado. The life is called. Salgan mis hijos. Come out, my children. Salga mi generación. Come out, my generation. Estaban en mi gen. That were in my genes. Antes de que el mundo fuera establecido. Before the world was established. Antes del principio. Before the beginning. Cuando estaban allá conmigo. When you were with me. Vinieron a la tierra. You came to earth. A ser manifestados. To be manifested. Oyeron la voz. You heard the voice. Oyeron la palabra. You heard the word. Un abismo respondió a otro abismo. A deep calling to the deep. Ahí está esa chispa. And there is that spark. Ahí está esa dinámica. There's the dynamic. Levántense mis hijos. To lift my children. Nos levantaremos de entre los muertos. We shall raise up from among si the dead. Si es que estamos sepultados. If we are buried. Hermano, van a ver. Le temes a la muerte. There we won't have to be afraid of death. Absolutamente no le temo a la muerte. I am not afraid of death. ¿Sabe usted qué? You know what? Temé a la vida. I am afraid of life. Así dice la vida. That's así la palabra. That's what the word no temed al que pueda matar el cuerpo. Fear not he that destroyeth his body. Ma temed al que pueda matar el cuerpo y el alma. He that can both destroy the body and the soul. Allá en el lago de fuego. In the lake of fire. A ese le temo. That's who I fear. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The beginning, y el apartarse del mal es la inteligencia. The beginning of wisdom is fear of God and to flee from evil. Ahí está la clave. ¿Cuántos aman al Señor? How many love the Lord? Vamos a orar. Let us pray. Padre. Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por la palabra del mensaje de la última hora. For the word of the message of the hour. Señor. And Lord. Has abierto nuestros ojos. You have opened our eyes. No es porque nosotros hayamos merecido. It's not because we were worthy of it, Lord. Mas porque nos escogiste. But because you have chosen us. Señor, Lord, aquí está su lema. Here is we have su lema. Aquí está esta niña de la hermana Alicia. And here we have Sister Alicia's daughter. Y tanta gente que nos visita. And so many other visitors, Lord. Como el esposo de Antonia. Like Antonia's husband. Señor, ¿qué es lo que mueve a esta gente? Lord, what is it that moves these people? Eres tú, Señor. It is you, Lord. Te damos gracias por ellos. We give you thanks for them. Esta locura que creemos, Señor. This foolishness we believe. Señor, somos cual hereje. Oh, Lord, we are as a heretic. Señor, pero así tildaron a San Pablo. But so did they call Saint Paul. Como que él era un hereje. As he was such a heretic. Así somos nosotros, Señor. So are we, Lord. Señor, pero no podemos menos. But we can do no other, Lord. Porque está en lo profundo de nuestro corazón. For it is in the depth of our hearts. No queremos ser como tontos, Señor. We don't want to be fools, like fools, Lord. Señor, pero es que este mensaje nos ha enloquecido. But this message has made us crazier or fools. Señor, damos gracias, Señor. And Lord, we give you thanks.
No queremos ser de este mundo. We don't desire to be of this world. Ellos piensan que están muy sanos. Everybody thinks that they're healthy. Pero sane. ¿Por qué se quitan la vida? But why do they take their own lives? Cuando ellos andan en placer. When they are in pleasure, seeking him, adventurous. Andan en placeres, en el baile y en cosas semejantes. In pleasures and in dancing and things such as that. Y que se andan gozando, Señor. And that they're having fun, Lord. Y se burlan de nosotros. And they make fun of us. Pero ¿por qué no ven a uno de nosotros que los suicidamos? But why don't they see any of us committing suicide? Porque, Señor, para ellos estamos locos. Because, Lord, to them we are fools. Pero realmente ellos, Señor, han perdido el sentido. We are crazy to them, Lord, but truly they are those that have lost their minds. Rogamos por ellos, Señor. Lord, we plead for them. Aquellos que están ahí en este mundo loco. Those that are here of this crazy, foolish world. Señor, que son tu simiente. That are of thy seed. Sácalos de ahí, Señor. Take them out from tráelos a tu luz admirable. And bring them to thy admirable Señor, light. Que vean la luz para que huyan las tinieblas. That they might see the light and flee the darkness. Te ruego por la juventud de este lugar, Señor. Ask for the young people of this place. Por esas niñas, esas damas. For those young ladies, Lord. Por esos jóvenes, Señor. And young men, Lord. Despiértale, Señor. Wake them up, Lord. Muéstrale que tú eres amor, Señor. Show them that you are love. Que tú Lord. Eres vida, Señor. That you are life. Que tú eres luz. And that you are light. Y el enemigo es muerte, Señor. And that the enemy is death. Todo lo bueno viene de ti, Señor. All good gifts descend from thee. Y lo malo viene del otro, Señor. And that which is evil comes from another. ¿No serías tan amable para revelarles a ellos? Would you be so kind to just love esta them, tan Lord. Gran revelación, Señor. Lord, that is our prayer. Esa tan gran revelación, that Señor. So great revelation, Lord. Y que ellos puedan en esta mañana that they might allí en su corazón there in their heart, hacer un altar, make an altar, y decir Padre, and say Father, vida eterna, eternal life, yo me rindo a ti, I surrender unto thee, haz de mí lo que tú quieras, do have thine own will in me, Señor, Lord. Tú eres el alfarero. You are the potter. Yo solamente soy el barro. I am the clay. Fórmame Lord. Como tú quieres. Mold me in your life. Yo me rindo. Yo no hago absolutamente nada. I surrender and do nothing, Lord. Todo lo dejo en tus manos. But I leave all things in your hands. Ahora, Señor. And now, Lord. Reprendo cualquier espíritu. I rebuke any spirit. Que tenga atado a la juventud. That have the young people alma. Bound. Or whatever, Lord. Que lo suelte en el nombre del Señor Jesucristo. That they might be loosed in the name Amen. Of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah.